Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. Siguiendo con la temática de la fotografía, hoy hablaremos de los planos fotográficos. Los planos fotográficos nos permiten elegir lo que queremos mostrar en la foto, ya sea un elemento o alguna acción. Los planos fotográficos nos ayudan a crear fotos más interesantes y creativas, en especial si utilizamos a una modelo en ellas. A continuación te explicaré cuáles son los diferentes planos y ángulos fotográficos. También te daré algunos consejos que te ayudarán a tomar mejores fotografías. Lo primero que necesitas es la ayuda de un modelo. En este caso puede ser tu mamá, tu papá, un hermano o un amigo. Lo siguiente será buscar un lugar donde hacer la sesión de fotos. Puede ser un parque, un centro comercial, inclusive puede ser en el patio de tu casa. Es decir, si quieres que se vean como fotos urbanas, tienen que buscar locaciones de ciudad, edificios, centros comerciales. Si quieres que se vean locaciones más naturales, pues busca un lugar como un parque o puede ser el jardín de tu casa. Como ya dije, todo depende de la intención de tu fotografía. Lo siguiente a preparar es la cámara. En esta ocasión vamos a utilizar la cámara del celular. Vamos a poner todas las opciones en automático. En esta ocasión lo que vamos a aprender son los planos fotográficos, así que no te compliques y pon tu cámara en automático. Ya está todo listo, ahora sí, vamos a aprender los planos y ángulos fotográficos. Plano general es cuando tomamos la fotografía a nuestra modelo de cuerpo entero. También podemos apreciar parte del lugar donde estamos tomando las fotografías. Plano americano o tres cuartos es cuando hacemos un encuadre a nuestra modelo de la rodilla hasta la cabeza. Se le llama plano americano ya que este tipo de encuadre se utilizaba bastante en las películas de vaquero, esto para que se pudiera apreciar el uso de sus armas. Plano medio es cuando hacemos un encuadre de nuestra modelo de la cintura hacia la cabeza, sin cortar las manos, ya que con este tipo de toma podemos apreciar no solamente las facciones de la modelo, sino también algunas expresiones corporales. Plano medio corto es cuando tomamos la fotografía de nuestra modelo de los hombros a la cabeza. Por lo general, este tipo de toma es muy utilizado cuando usted se va a tomar la fotografía del carnet. Aquí podemos apreciar las expresiones faciales de nuestra modelo. Ahora, si queremos apreciar la belleza del rostro de nuestra modelo, utilizamos el primer plano o primerísimo primer plano. Este tipo de plano es muy utilizado en la fotografía publicitaria de maquillaje. También tenemos el plano detalle. En esta ocasión tomamos la fotografía de cualquier parte del cuerpo de nuestro modelo. También muy utilizado en la fotografía publicitaria. Los ángulos fotográficos es la posición desde donde tomamos la foto. Existen varios ángulos fotográficos, pero los más interesantes son el plano picada y el contrapicada. El plano picada es cuando usted toma una fotografía de arriba hacia abajo. Y el plano contrapicada es cuando usted toma una fotografía de abajo hacia arriba. Muy bien, estos fueron los diferentes planos y ángulos fotográficos que te ayudarán a hacer fotos más interesantes. Pero también algo que te ayudará a tomar buenas fotografías es que dirijas a tu modelo. Así es, como si fueras un director de cine. Pon a tu modelo haciendo diferentes poses, haciendo diferentes acciones. El chiste es que no se quede estática como un palo. Y otro consejo es que tomes muchas fotografías desde diferentes ángulos, desde diferentes poses. No solamente te quedes con unas cuantas. Toma muchas fotografías y de todas esas fotografías que tome, escoge las mejores. Si has visto las portadas de las revistas, las modelos que salen en estas portadas, el fotógrafo no solamente le tomó una foto para esa portada, estamos hablando que él tomó cientos de fotografías y de esas cientos de fotografías, él escogió la mejor para aparecer en la portada. Muy bien jóvenes, esto ha sido todo. Espero hayan aprendido de este video para que tomen excelentes fotografías. Sería solamente, se cuidan, hasta la próxima, bye bye.